Saludo, un saludo a la Venezuela de hoy, a la Venezuela que está hoy, como siempre, dándole vida a la cotidianidad. Vea que quiero, de verdad, igualmente a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, un saludo a nuestros oficiales superiores, subalternos, tropa profesional, tropa alistada, personal no militar que está dentro de y adscrito a nuestros cinco componentes estratégicos hoy para la seguridad de la nación, la defensa integral y el desarrollo nacional. Igualmente al pueblo no militar, que siempre está activo por tu televisora, y muy especialmente un saludo desde aquí, desde el programa Referente Informativo. Estamos dándole vida a lo que es, y lo hemos dicho siempre, que es una guerra difusa, una guerra de amplio espectro, dimensiones hoy, que colocan el estudio de la polimorfología en lo que es lo cognitivo. Desde la especialización de simulación y juego, uno como coordinador y estudioso de los derechos humanos, de los derechos del pueblo, quería invitar a uno de nuestros docentes también de la especialización del Instituto de Altos Estudios de la Seguridad de la Nación, que tenemos dentro de todo esto, saludar a nuestra Universidad Militar y a toda esta visión que tenemos de hace 9 años, vamos para 10 años estudiando lo que es esta guerra difusa, multidimensional. Unos le dicen híbrida, otros se van por la multidimensionalidad no convencional y lo que es la guerra convencional. Son términos hoy que en la polimorfología aparece desde hace un tiempo lo cognoscitivo. Yo quería, de verdad, expresarle a nuestro coronel de reserva activa, docente, investigador de la especialización, del que hoy quiero saludar a nuestro rector, nuestro mayor general Félix Osorio Guzmán, igualmente a nuestro general Serpa Zambrano, director del Centro de Estudio Polimológico y Estratégico de la Polimología, el IAS. Es hoy conseguirnos, Humberto, profesor, de lo que hemos estudiado todos estos días, de por qué está lo cognoscitivo ahí. Por eso es que yo quiero agradecerle a los docentes nuestra especialización, que tenemos ya, vamos para 10 años, Humberto. Hemos cambiado estudios, hemos cambiado todos estos temas aquí. Mira, quiero saludar a nuestro general Bensi Guerrero, nuestro general de división Bensi Guerrero, presidente de TVFAM, igualmente a nuestro coronel Patiño, vicepresidente, porque estos estudios permanentes, Humberto, porque hay veces que hay que hilar, tú lo decías en estos días, hay que profundizar estos estudios, no es ir nada más una disertación, cuidado con eso, cuidado. Hoy vemos cómo a lo venezolano, esta trayectoria del respeto del otro, del ser humano, como lo hace nuestro Estado venezolano como un todo, viendo los pasos constitucionales que hay que asumir ante una guerra cognitiva. Es la mente, es la mente. Ese nuevo escenario de guerra, Humberto. Yo quería de verdad permitirme, porque tenemos bastante material audiovisual, tenemos a Chomsky, fíjate lo que estábamos estudiando. ¿Por qué hay que ir a Chomsky? Porque son estudiosos de ese estado profundo. Ir al por qué, lo cognoscitivo hoy, que dentro del episteme categorial que hemos visto, que lo vamos a ver más adelante, también la Unión Europea ha financiado esos estudios. Imaginemos hasta dónde estamos llegando. Quería que tú nos dieras una introducción, porque queremos ver un video de Chomsky, pero quiero darte la bienvenida y que tú nos des unas palabras. Buenos días, Luis, gracias. De verdad que nuevamente por la invitación. Saludos a toda la audiencia de este programa que lo ve. La gente lo ve y lo comenta, ¿no? Que es Referente Informativo. Quiero iniciar estas palabras diciendo que hace 40 años la promoción general de brigada Manuel Manrique ingresamos a la Academia Militar. Hoy estamos cumpliendo 40 años de haber ingresado a la Academia Militar de Venezuela. Tú decías de 10 años y se dicen fácil, bueno, imagínate 40. Ahí está Domingo, ¿no? Domingo Hernández Lares, Marco Torres, Villaurera Arismendi, que están ahorita haciendo un trabajo, bueno, el general Iván Hernández Dala también, pues. Y bueno, todos los compañeros No es cosa fácil la 10 hoy. No.
¿Cómo está hoy en un rumbo de seguridad estratégica para la nación? Sí, está trabajando fuertemente. Sí. Igual quiero saludar al compañero Eloxa Crower, que hoy está cumpliendo años, no voy a decir cuándo, pero sé que cuando Miranda estaba entrando a la academia, Eloxa era cadete, pero bueno, cosa de la vida. Bueno, mira, el programa de hoy promete, porque es un programa que no vayan a pensar que fue que lo inventamos hoy, no, o sea, veníamos conversando la temática por la preocupación que se tiene. El presidente de la República ha dicho, pues, toda la preocupación que existe con este fenómeno, bueno, no fenómeno, pero con esta situación particular que es la guerra cognitiva, ¿no? Hay material suficiente en el programa para discutirlo, ¿no? Y de verdad que esto de la guerra cognitiva, entendiendo hoy por hoy que la OTAN y los Estados Unidos, dentro de su doctrina, ya manejan prácticamente 6 elementos para la guerra, ¿no? O sea, la guerra aérea, la guerra naval, la guerra terrestre, la guerra electrónica, la ciberguerra, y hoy por hoy están hablando de la guerra cognitiva. De verdad que es necesario prestarle atención a lo que se diga en el programa, porque la idea es generar conocimiento para que nuestro pueblo esté pendiente de esta situación. Vamos al video. Sí, fíjate, y quería también saludar al Poder Ciudadano. Ajá, a mi mayor general Angiolillo Pascualino Fernández, que estaba hablando con él ahorita. Saludo, mi mayor general. De verdad que usted forma parte de este libro, forma parte de esta doctrina de la guerra difusa, de la guerra multidimensional. Saludo, mi mayor general. No, y al Poder Ciudadano, porque no ha sido fácil asumir hoy con elementos de convicción claros y precisos de parte del poeta, nuestro poeta, el fiscal general de la República, doctor Tarek William Saab. Igualmente. Extraordinario el programa de ayer. Bueno, pero fíjate, él ha dado toda una visión de lo que hoy es el Ministerio Público como Poder Ciudadano, la Defensoría, la Contraloría, estrategias perfectas hoy de lo que es el resguardo de los derechos de todo el pueblo, los derechos humanos. Saludar al Poder Ciudadano, igualmente al Poder Judicial. Y por supuesto al Consejo Nacional Electoral, que ha sido parte de toda esta guerra, porque han querido de verdad golpearlo, pero no se puede, no podemos. De verdad, ¿por qué? Porque hay toda una categoría estratégica de proteger un sistema, proteger nuestra integridad a pesar de toda esta guerra que nos quieren implosionar, pero no se ha podido. Vamos a ver ese video. Vamos a empezar con Noam Chomsky. Empezamos con el tema de lo que es la comunicación. Vamos a verlo. The bicycle theory. If you keep going fast, you don't fall off. Can you talk about the importance of independent media and also the role of the corporate media? Well, there have been changes over the years, some positive, others negative. One very negative one is the collapse of local media, which used to be lively, independent. All that's disappeared, and the role of media like Democracy Now! Has only increased in significance as other sources decline. I want to ask you how January 6th, do you see it as a continuation of a proto-fascist movement? And do you see President Trump becoming president again? Yes, it's very possible that the denialist party will come back into power, that Trump will be back or someone like him, and then we'll be simply racing to the precipice. As far as fascism is concerned, there are some analysts, very astute and knowledgeable ones, who say we're actually moving towards actual fascism. My own feeling is that I would prefer to call it a kind of proto-fascism, where many of the symptoms of pre-fascism are quite apparent. Resort to violence. Fíjate, ya por ahí Chomsky nos llevaba a lo que es el tema de
él pone como ejemplo a Estados Unidos. Como tú lo dijiste ahorita cuando estábamos viendo, porque aquí no tenemos libreto, no tenemos ninguna preparación, porque son parte de las clases, son parte de las investigaciones que estamos haciendo, cómo el Estado profundo fue absorbiendo los medios comunitarios, le podemos decir enfoque a los medios comunitarios, y cómo las transnacionales de la comunicación, más hoy, que vamos a hablar luego de eso, lo que son las redes sociales, todo el sistema comunicacional, hoy buscan cambiar y crear posverdades. Pero ¿qué podemos decir de esto, Humberto? Bueno, fíjate tú, esto viene desde hace muchos años y que a finales del 19, principios del 20, se comenzó a llamar como operaciones psicológicas, ¿no? Las operaciones psicológicas se dividían en dos, en operaciones psicológicas y en operaciones de guerra psicológica. Estas operaciones de guerra psicológica, se decía que las operaciones psicológicas eran a favor de los nacionales y las operaciones de guerra psicológica eran en contra, o sea, en contra del enemigo nuestro, ¿no? Se planteaba el hecho de la propaganda, se hablaba de que había una propaganda blanca, una propaganda gris y una propaganda negra, y que el fin último de las operaciones psicológicas era influenciar de manera directa de la percepción de la realidad, tanto cuando eran operaciones psicológicas de los nacionales, de los nuestros, y cuando eran operaciones de guerra psicológica en contra del enemigo. Pero eso era la idea de influir en la percepción de la realidad. Algo así de lo que se piensa. Hoy por hoy, cuando se habla de la guerra cognitiva, se habla de que además de que la idea es influir de lo que se piensa, entonces caemos ahora en la profundidad de cómo pensar. O sea, influye de la manera del cómo pensar. Esa es, por decirlo así, el avance que se ha logrado con esto de la guerra cognitiva. Esto de la guerra cognitiva ha sido prácticamente una investigación que se ha hecho desde la OTAN, evidentemente con todo el apoyo de lo que serían las operaciones psicológicas, en este caso sería la CIA, para que se determinase hoy por hoy este nuevo concepto que se llama guerra cognitiva. Entonces, entendemos que la guerra cognitiva, más que influir de la manera del cómo pensar, del pensar, ahora la guerra cognitiva busca la manera de influir y de cómo se va a pensar esa realidad. O sea, claro, evidentemente que para lograr este efecto de influir en del cómo pensar, se han dado cuenta de que se necesita una población mentalmente débil, falta de preparación, con unos, por decirlo así, estándares de comportamientos que son influenciados por las mismas redes sociales, y entonces se le hace más fácil manipular este tipo de seres humanos. Lo increíble es que en todo este experimento, quienes han sido mayormente influenciados y captados es la juventud. Esa juventud que hoy, en este momento, está por el orden de los 14 a los 24, 25 años, que es una masa poblacional bastante importante y que esta guerra cognitiva los ha manipulado de tal suerte de que hasta la manera de cómo ellos se perciben, y eso lo decía Moncanut en la famosa conferencia del año 2003, que esta es una guerra que de carácter societal que buscaba era de que el ciudadano comenzara a dudar de cómo se percibe la realidad, incluso de cómo él se percibe a sí mismo. Y es el daño que se ha hecho. ¿Por qué? Bueno, porque cuando uno conversa con estos muchachos, realmente están totalmente desfasados de la realidad, están imbuidos en un mundo que cualquiera diría que sería como la quinta o sexta dimensión, porque es que no hay manera de que ellos se entiendan. O sea, y lo crítico es que ni ellos mismos se comprenden. Entonces, al no comprenderse ellos mismos, esa manera de percibir la realidad y después de percibida, exponerla,
totalmente disociado. Fíjate, Humberto, no hay que alejarnos en esa operación de ablandamiento. Siento que es que el cerebro es el teatro de operaciones hoy. Sí. Incide el elemento de las medidas coercitivas unilaterales. 932 medidas coercitivas nosotros tenemos ahorita, 7 órdenes ejecutivas. Es decir, ha sido toda una operación poco a poco, bien puesta dentro de este escenario de guerra no convencional. Por ahí tenemos otro video de Noam Chomsky, porque esto es importante hoy. Estamos buscando la manera, Humberto, de traer estudiosos que lleven un relieve y nos vean claramente de que estamos estudiando el estado profundo estadounidense. Igualmente vamos a tocar también el tema de la Unión Europea, porque son esos grandes capitales, a mi criterio, Humberto, son grandes capitales que hoy están buscando apoderarse de la energía, apoderarse inclusive de la mente, porque son esas grandes conquistas hoy que buscan ellos. Pero tenemos un gobierno y un Estado venezolano, un Estado que está hoy operacionalizando, está hoy trabajando y neutralizando esta guerra de amplio espectro. Yo, pensé más, ya pasamos de una guerra difusa, siento yo, con todo el respeto de todos los estudiosos que nos pueden estar viendo, los postdoctorantes que están hoy trabajando temas hoy de alto relieve, pienso que ya estamos pasando a un nivel de amplio espectro. Vamos a ver ese video, Humberto, para que estudiemos este tema. Fíjate, es importante esto, porque son esas decisiones irracionales, medidas coercitivas, lo que va ahorita en la cotidianidad, que es el consumo. Aunado a eso, esto que está aquí hoy, porque no hace falta la televisión, esto que están aquí, las redes sociales, toda una, unos elementos que pudiéramos decir hoy que dan al pie a lo cognoscitivo, a querer apoderarse del cerebro. Es ese espacio de operación que estamos pasando a un nivel diferente y peligroso. ¿Peligroso por qué? Porque son posverdades. Cuando hay un Estado social que está en la Constitución y buscan, como tú lo dijiste con Muncamú, buscan alejarnos de lo que es un Estado social de derechos, democrático y de justicia, y buscan eso, que es crear un Estado irracional. Son esas grandes operaciones psicológicas, como tú lo dijiste al principio, que podemos estar viviendo no nada más en Venezuela, sino en todo el mundo. Bueno, principalmente en los países que tienen energía, pues, o sea, tienen productos que son considerados como estratégicos para el modelo de consumo, el modelo de vida que tienen los americanos, sí han sido bombardeados con estas operaciones psicológicas. Hoy por hoy, en la escala superior de las operaciones psicológicas es la guerra cognitiva. Ahora fíjate bien, para este tipo de países que tienen productos energéticos o que están en contra de los designios de los Estados Unidos, después de las operaciones psicológicas en el año 2007, una escritora canadiense llamada Naomi Klein, en un libro que se llama La Doctrina del Shock, ¿verdad?, ella plantea el hecho de que esta serie de situaciones en este tipo de países o de sociedades que tienen este tipo de conflicto con los Estados Unidos fueron sometidos a N cantidad de experimentos con la idea de debilitar, porque Muncamú lo decía en el año 2003, que era primero cambiar la percepción que se tiene de él y de sí mismo y del mundo, y plantearse la idea de que esto que está, por decirlo así, de una manera exagerado, bombardeado, digamos, las 24 horas del día, hoy en el 2024, mediante las guerras, las redes sociales. Antes era la televisión y todo este tipo de propaganda que existía de manera desmedida. En contra, por ejemplo, en el caso de Venezuela, nosotros los vimos, porque yo hacía en estos días un análisis con una joven que
está haciendo una tesis doctoral muy interesante que se llama la plasticidad cerebral. Entonces, cuando entendemos qué es lo que es la plasticidad cerebral en contra de toda esta guerra cognitiva, la idea de generar las condiciones para que el Estado garantice que la plasticidad cerebral se impulse, porque la plasticidad cerebral es una condición que permite a través del cerebro tener mayor capacidad de entendimiento de la realidad. Pero para que se produzca esta plasticidad cerebral, debe haber una adecuada o un adecuado condicionamiento en la actividad física, ocio y recreacional. También tiene que haber una interesante actividad académica que permita el crecimiento intelectual, una buena alimentación y que, bueno, las experiencias, que son gran parte de lo que materializa eso de la plasticidad cerebral, tiene que ser una experiencia enriquecedora para poderle darle, digamos, profundidad a esto de la plasticidad cerebral. Pero fíjate tú, en contra de eso, de que no se está practicando ni se está generando las condiciones, aún así, cuando mediante esta revolución es que se han hecho leyes, vamos a llamarle así, leyes que van en vías de salvar el hombre. Por ejemplo, aquí existe una ley de actividad física y deporte, existe leyes con respecto a la recreación, existe una ley de responsabilidad social en radio y televisión que se le conoce como la ley resorte, que a mi juicio hay que revisarla hoy por hoy y adecuarla a esta situación que es de la guerra cognitiva. ¿Por qué? Bueno, porque las emisoras, este tema de las redes sociales, que a mi juicio no se trata de coartarlas o no, sino de regularlas y que el contenido que a través de ellas se den permitan una sana interacción. ¿Por qué? Bueno, porque hay un Estado, aquí hay un propósito, nosotros tenemos un proyecto político-social que hay que cumplir y necesitamos de la participación de todos. Es lamentable y no sería ni siquiera hasta bonito decirlo, pero nosotros tenemos una sociedad donde este sector tan importante como es la juventud hay que revisarla, hay que rescatarla. ¿Por qué? Bueno, porque la situación reciente, pues las elecciones, nos dio a entender de que es una masa de personas de muy corta edad, máximo 24, 26 años, que están totalmente disociados. ¿Por qué? Bueno, porque a través de estas redes sociales, a través de esta guerra cognitiva, ellos no entienden de nada y todo lo que se le dice ahí, ellos lo aceptan como verdad y ni siquiera lo cuestionan. O sea, se perdió la idea del pensamiento crítico. El pensamiento crítico genera conciencia crítica y la conciencia crítica genera conciencia estratégica. Fíjate, Humberto, vamos a ir a una pausa. Yo creo que estamos hoy aterrizando en lo que hoy gravita en esta aldea global. Vamos a ponernos, porque hablaste de lo que resurgió en esta nueva centuria que es las redes sociales, pero también en Venezuela. República Bolivariana de Venezuela. Vamos a irnos una pausa. Al 0424-205-2704. Estamos trabajando el tema de la guerra cognitiva en Venezuela y yo le agregaría, por ahí debemos de tener el CLAS, ahí el SLINCER, porque es importantísimo este desarrollo hoy que estamos hablando, ya que son posverdades que hoy tenemos que ir estudiando y dentro de lo que es la percepción razonada que uno debe ir estudiando hacia lo que es la seguridad de la nación, el desarrollo nacional, pero también la defensa integral. Tres elementos que van hoy
concatenados en la Constitución. Por eso es que yo quería ahora, Humberto, permitirme de ver una cápsula, son dos, pero vamos a ver la primera, que nos puede hablar un poco de esa guerra cognitiva, de otras partes del mundo que hablan de lo que es esa visión de las redes sociales y de toda esa operación psicológica, como tú lo enfocaste categorialmente, que está dentro de esta visión holística de entender lo que está pasando en esta aldea global. Vamos a verlo. La era digital hiperconectada de hoy ha redireccionado las reglas de interacción y ha hecho que las fronteras previamente protegidas sean vulnerables a otro tipo de estrategias. La comunicación que nos facilita las redes sociales, la mensajería social y las tecnologías móviles se pueden explotar para influir en la información, las creencias, los valores y la cultura. El concepto de guerra cognitiva se ha convertido en un término recurrente en los últimos años. En el lenguaje militar, la guerra cognitiva tiene un amplio alcance, desde individuos hasta naciones y organizaciones multinacionales. Descubramos juntos qué es la guerra cognitiva. El término de guerra cognitiva se utiliza para definir acciones realizadas por métodos psicológicos, con el objetivo de provocar una respuesta planificada en el modo de pensar de otra persona. Se realiza utilizando una variedad de técnicas destinadas a influir en los valores nacionales, los sistemas de creencias, las emociones, el razonamiento o el comportamiento de las personas. Representa la idea de combate sin pelear, es decir, posiciona la mente como un espacio de batalla y un dominio disputado. Integra capacidades de ingeniería cibernética, informática, psicológica y social para lograr sus fines. Aprovecha Internet, las redes sociales y hasta medios de comunicación tradicionales para dirigirse a personas influyentes, grupos específicos y un gran número de ciudadanos de forma selectiva y en serie de una sociedad, con el objetivo de desbaratar sociedades enteras, sembrando dudas sobre gobernabilidad, desacreditando procesos democráticos, provocando disturbios civiles o instigando movimientos separatistas, y así lograr cambios estructurales a mediano y largo plazo en la forma de pensar de los seres humanos en general. En este tipo de guerra, además de la manipulación de las ideas, se intentará manipular la forma en que se producen. Las noticias falsas o fake news no son necesarias para lograr los objetivos de la guerra cognitiva. Un documento deshonroso de algún gobierno, pirateado de una cuenta de correo electrónico oficial, filtrado de forma anónima en un sitio de intercambio de redes sociales, es suficiente como para incitar alguna revuelta en cualquier nación del mundo. O simplemente una campaña que encienda las pasiones de los influencers y crear una controversia que se vuelva viral. Sería ingenuo pensar que el engaño, propaganda o la desinformación son fenómenos recientes. Dominar la narrativa, encender pasiones y prejuicios, ha formado parte de los objetivos de la comunicación desde tiempos inmemoriales. Pero esta guerra cognitiva supera ampliamente la guerra de cuarta generación, que se trata más de promover una matriz de opinión dentro de la sociedad y hacer que las personas sean las encargadas de difundirla, justificarla e incluso defenderla. Nuestras aplicaciones de redes sociales rastrean lo que nos gusta y creemos. Nuestros teléfonos saben a dónde vamos y con quién pasamos el tiempo, con quién nos asociamos y a quién excluimos. Los algoritmos controlan la información que vemos y así aquellos que deciden lo que consumimos fortalecen su poder sobre nosotros. Los algoritmos nos mostrarán el mundo que, según sus cálculos, deberíamos querer ver. Es la ciberbalcanización de las preferencias, incluidas las afiliaciones sociales, intelectuales y económicas, que nos sumergen en pequeñas comunidades autorreferenciales, solo compartidas por aquellos que se nos asemejan. Internet es el nuevo territorio geoestratégico y la tecnología el campo donde se decide la próxima hegemonía global. La guerra cognitiva sepulta definitivamente la idea de la libertad y el libre albedrío y vulnera la libertad individual, conduciéndonos a la esclavitud colectiva. Una esclavitud masiva, estrechamente relacionada con las redes sociales y con el potencial tecnológico de empresas capaces de hackearnos el cerebro y conducirnos al lugar que ellos quieran.
está claro que el crecimiento de la guerra cognitiva conducirá a la militarización de todos los aspectos de la sociedad y la psicología humana, desde las relaciones sociales más íntimas hasta la mente misma. Nunca había sido tan sencillo ni tan rentable desinformar, y nunca antes los consumidores habían estado tan predispuestos. Fíjate, volvemos con algo, aquí estoy anotando, mira. Volvemos algo con los consumidores de Noam Chomsky. ¿Será que es un ecosistema hoy complejo que nos han metido desde que nacieron en el año 2000, en esta nueva era, nuestra nueva centuria con la aldea global? Nos ha metido en una complejidad de ecosistemas que prácticamente existe hoy toda una visión de entender que lo cognitivo no es nada más parte de la cotidianidad, sino tiene que ser parte también de un sistema defensivo estratégico diferente hoy. Por eso es que la polimorfología hoy en esos estudios permanentes, porque aquí hay mucho hablar, pero cuando uno habla tiene que estudiar, tiene que ver todo este tipo de desarrollo, que tú eres doctor, Humberto, y es importante eso, lo que hemos estudiado un doctorado y con estudios postdoctorales, porque el postdoctorado en Venezuela son estudios, no llevan a títulos, pero lo que tenemos ya varios estudios postdoctorales, entendemos hoy que ya la guerra cognitiva de amplio espectro es parte de la cotidianidad global y es un ecosistema hoy complejo. Claro, porque fíjate tú, ¿no? Cuando pasamos de esta figura del Estado-Nación a lo que yo llamo el Estado corporativo, estos estados corporativos, que son asociaciones de grandes corporaciones, instituyen un Estado, ellos en su estudio de, digamos, de hegemonía, de control, plantean, su primer objetivo es controlar al ser humano. Y lo controlan de una manera, vamos a llamarle así, desde el punto de vista psicológico. Hoy por hoy, las operaciones psicológicas ya tienen otro nivel superior que sería la guerra cognitiva, ¿no? Entonces vemos cómo que el verdadero nombre sería guerras de carácter societal, ¿no? Plantean es el hecho que a través de la dominación del ser humano, pero a través de la mente, que decía el profesor Walter Martínez en su momento, que habían dos campos de batalla, ¿no? Uno, la batalla real, física, y la batalla virtual, que en esta batalla es donde se desarrolla todo esto de la guerra cognitiva. ¿Qué es lo que hace? Primero, bueno, cambia la percepción de la realidad. Hoy por hoy la epistemología tiene una gran importancia. ¿Por qué? Bueno, porque la epistemología, si bien es cierto que se encarga, por decirlo así, de estudiar el origen ético de donde nace el conocimiento y cómo se construye el conocimiento, no es menos cierto que para poder lograr eso se necesita un estudio profundo de la realidad, pero de la realidad en todos los aspectos, ¿no? Y especialmente en el aspecto ético, que es lo que persigue en sí mismo la epistemología. Ahora bien, cuando esta situación que viene de la percepción de la realidad, primero, bueno, lo hace a través de una idea propia de lo que es el capitalismo, que es el exceso del consumo, y modela a toda una población a que el consumo se haga de manera sin criterio, sin lógica, pero es un esquema del consumismo. Cuando ellos entienden de que sí tienen ese poder de influir en ese modelo que es el consumismo, ahora se les presenta una nueva, por decirlo así, un nuevo objetivo, que es lograr cambiar la percepción de la realidad de esta masa poblacional. ¿Para qué? Para lograr sus objetivos, en este caso, del cambio de gobierno o del cambio de cualquier cosa que se le interponga para lograr los objetivos que ellos como Estado corporativo se han planteado. En el caso de Venezuela, vamos a hablar de la República Bolivariana de Venezuela.
El caso de la República Bolivariana de Venezuela es un caso inédito en sí mismo y preocupante. ¿Por qué? Bueno, porque es que nosotros tenemos prácticamente todo, absolutamente todo de lo que necesitan los estados corporativos, en especial los Estados Unidos, para sostener, mantener y desarrollar su modelo de vida, su modo de vida. Ese modo de vida que es, bueno, derrochador en el consumo de energía y que a partir del año 1998, cuando el presidente gana las elecciones y asume en el año 99, llama constituyente y surge esta constitución, y dicho por el general Moncanu en su momento histórico, este librito azul que habla de la constitución, es la piedra de tranca al expansionismo anglosajón de los próximos años. Y fíjense ustedes que en todo momento, cuando ellos han intentado un golpe de Estado, por lo primero que vienen es por acabar con esa constitución. Porque esa constitución, una constitución de, para el momento del 99, con unas características extraordinarias, no es menos cierto que esa constitución ha permitido, ¿sí?, la creación de instituciones y leyes, que es la conformación del Estado Nacional Bolivariano, que han, por decirlo de una manera, han logrado sostener, controlar y hasta contener el avance de esta guerra cognitiva que nosotros hemos sufrido. No vamos a decir que fue a partir del 17 para acá, desde el año 2000 prácticamente para acá. Y por eso que comentaba yo con Luis en estos negros que tenemos acá, que otra vez hay que decir gracias que tuvimos a un hombre con una visión estratégica como lo fue el comandante Hugo Rafael Chávez Frías. ¿Por qué? Bueno, porque en una manera de contrarrestar esta guerra cognitiva, lo jaló presidente. Una, la ley de responsabilidad civil en radio y televisión. La manera de revolucionar todo aquello que fue la lucha contra el analfabetismo, la lucha por un mejor sistema de salud. Recordemos que durante ese periodo fue que nosotros pasamos y aumentamos nuestros niños con una mayor talla, ¿verdad? Y peso, ¿por qué? Bueno, porque las leyes lo permitieron. La idea del comandante Chávez desde las casas de alimentación, ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver una cosa con la otra? El comandante Chávez entendía que había que alimentar bien a un pueblo. La ley de actividad física y recreacional y de deporte, masificar el deporte era una idea del comandante Chávez. Reivindicar los derechos humanos. Reivindicar todos los derechos humanos que están ahí implícitos en esta constitución. Mire, señores, una vez yo dije, y lo digo y lo mantengo, ¿no? En atención a lo que es esta constitución, si el comandante Chávez solamente hubiese hecho esta constitución, más nada, pues, esta es la mejor obra que ha podido hacer el comandante supremo, en atención de que aquí se encuentra recogido el sentir de un pueblo, hacia dónde queremos ir como nación y cuáles son las garantías que queremos darle a nuestros ciudadanos. Por ahí tenemos otro video, más corto, para seguir introduciéndonos en este tema de las redes sociales, que yo creo que tú nos puedas estar viendo. Yo creo que hoy, ante un Estado social, un Estado que garantiza los derechos humanos totalmente, hay también 932 medidas coercitivas que desde el 2015 buscan acabar con esto. Buscan acabar con nuestro modelo, buscan acabar con toda una visión de proteger desde nuestra juventud, nuestros abuelas y abuelos, pero también a todo el pueblo venezolano. Vamos a ver ese video que nos habla también de las redes sociales, porque vamos a continuar con estos temas que son de interés estratégico y de seguridad estratégica para nuestra patria. El cerebro nos tiende muchas trampas. Hay muchas cosas que están inscritas en nuestra memoria biológica, por decirlo de alguna manera, y que están definidas por el simple hecho de la existencia y el funcionamiento del cerebro. Y aquí entramos en un asunto que es particularmente importante en estos tiempos de redes sociales, en estos tiempos
de Facebook, en estos tiempos de YouTube, en estos tiempos de Instagram, de TikTok, de Short. Instagram es una aplicación. Quiere decir que aproximadamente 150 millones de años antes que pensáramos, ya reaccionábamos emocionalmente. Y eso está inscrito ahí en nuestra memoria biológica, insisto, por decirlo de alguna manera. Es decir, es posible hacer algo para que nuestras reacciones emocionales comanden nuestra conducta, nuestro comportamiento, y que nuestro pensamiento no entre a jugar. Y la respuesta es sí. Fíjate, es hoy en ese ecosistema que estás viendo, que es nuestro cerebro, un teatro de operación psicológica. Sí, es ahí. Y lo cruento de él es que una vez que inutilizas esa manera de percibir la realidad, esa manera de entender la situación, tienes una baja. Es una baja. Porque la principal característica de que estás herido es cuando llega la duda, ¿ves? Cuando comienzas a dudar de la realidad que estás percibiendo y que otros te acompañan y tú la quieres ver desde otra perspectiva. Ahí que estás herido mortalmente. Y cuando, por decirlo así, cambias la manera de entender la realidad y estás alienado con respecto a estos criterios del estado profundo, como tú le llamas, de los estados corporativos, como yo lo planteo, entonces evidentemente eres una baja nuestra y te conviertes evidentemente en un lacayo, en un soldado enemigo, pues, desde el punto de vista cognitivo, no estamos hablando del punto de vista humano como tal, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque es que comienzas a argumentar cosas que no tienen sentido, que uno le preguntan de dónde sacaste eso y no lo saben explicar. ¿Por qué? Bueno, porque se convierten vulgarmente en unos repetidores o en unas repetidoras de lo que, del mensaje que quiere el estado corporativo a través de la guerra cognitiva que tú expreses, pues. Es decir, es, a mi criterio, en ese ecosistema, es una invasión de la mente, de la conciencia. Sí, te la invaden a tal suerte de que, fíjate tú, pues cuando, ojo, el tema de emigrar es un tema muy delicado, o sea, ponerse a discutirlo porque, y a juzgarlo, pues. El migrar no es una solución, no es una situación que es propia de una crisis como la nuestra, no. Hay gente que migra porque, bueno, no se siente, quiere explorar, etcétera, etcétera. O sea, la migración tiene N cantidad de causas, pues. En su momento, hay comunicadores sociales que se plantearon dentro de su posverdad, incidieron para que una gente se argumentaron una realidad para que te fuera. Claro, pues. Ahorita no están en los medios televisivos, pero están todavía por ahí. Claro, pero fíjate tú, que cuando muchos que están ahorita en el exterior plantean y dicen, pero ¿qué fue lo que hicimos? ¿Por qué? Bueno, porque una cosa es que tú estés incómodo por las razones que sean, pues. Pero de ahí a alejarte de la familia, irte con una idea, con un futuro totalmente incierto, y que cuando llegues allá te das cuenta que es peor, bueno, entonces ahora el cuestionamiento, regresarse cómo, ¿me entiendes? Porque si bien es cierto que hubo una serie de personas que se fueron caminando, entre comillas y paréntesis, no es menos cierto que muchos llegaron en avión a otros países. Uh-huh. O sea que cuando tú le preguntas a los migrantes que salieron de Europa por la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil Española, mira, venían como cochinos, pues, en los barcos, pues, vale. Porque fue la única manera que tenían de escapar. Entonces, pero en atención a lo que ocurrió acá, mucha gente se fue de aquí hasta sin sentido. Gracias a, bueno, no al plan de Vuelta a la Patria, porque el plan Vuelta a la Patria ha sido uno de los mecanismos para, y por increíble que parezca, estos países, algunos países, pues se han negado a que ese plan se consolide, permitiendo que los vuelos aterricen para que se traigan los nacionales nuestros. Pero aún así, muchos han regresado, un número importante ha regresado. ¿Por qué? Bueno, porque se dieron cuenta que era una locura, pues. Ajá. Lo otro es que la idea de sacar gente de acá, de todas, es un mecanismo de debilitar
Porque es que te debilitan, pues, desde el punto de vista de la defensa. ¿Por qué? Bueno, porque la idea sería, en una situación donde de repente uno pudiese decir, tenemos patriota, o se ha hecho una política para exacerbar el nacionalismo y el patriotismo, pudiésemos entender que en una situación que nos están atacando, donde la situación es difícil, bueno, entonces vamos a quedarnos para trabajar y para defender. Bueno, lo más fácil fue irse, pues. Claro, pero fíjate, ahí hay algo. Cuando tú escondes la realidad en medios de comunicación, ahora no están algunos, pero es el mercantilismo de la comunicación. Es lo que aprendieron y continúan escondiendo una realidad. Esto que estamos hablando hoy, episteme categorialmente, que es la investigación estratégica, que es difícil verla en las universidades tradicionales. Por eso es que yo en esto soy celoso, quiero agradecerte los mensajes que nos están llegando. Son trabajos de investigación que hacemos en la especialización de simulación y juegos estratégicos. Porque es hoy ver cómo profundizamos una guerra de amplio aspecto que hoy está desarrollándose, no nada más en Venezuela, como tú lo dijiste, en varias partes del mundo, del cual lo primero pareciera que son los recursos. Pero vamos a continuar con estos temas, porque en el próximo segmento yo quería desarrollar el tema de lo cognitivo y de dónde vienen algunas formas y estudios que hoy está financiando y de dónde sale ese financiamiento. Vamos a irnos a una pausa. Yo quiero de verdad seguir. Estamos activos, no se separen. Ya por ahí, dentro de todos estos temas, vamos a desarrollar esto que estamos hablando. Vamos a ir a una pausa, nos vamos ahora con, rapidito, con un video, pero vamos a ir a una pausa. Una corte de Estados Unidos anunció la subasta de Citgo. La subsidiaria de PDVSA ya ha sido secuestrada por el mismo Estados Unidos y puesta a cargo de Juan Guaidó. $13 mil millones en riquezas venezolanas van a ser transferidos a manos de multinacionales de Estados Unidos. Un robo nunca antes visto en el mundo, sin que Venezuela tenga siquiera el derecho de defenderse. Un robo que la oposición apoyó, pidió en forma de sanciones y ahora está contenta de haberlo conseguido. Esta es la palabra, robo. Y este es para ellos solamente el primer paso. Lo que quieren de verdad es dominar todo nuestro petróleo, como lo declaran sus propios líderes. Entonces hoy, ¿qué hay que hacer? No solamente con PDVSA. Un proceso de apertura total. ¿Apertura es privatizar? ¡Claro! ¡Claro! Ojo, quien roba y entrega tus riquezas no merece tu confianza. Citgo es de Venezuela. Citgo es de los venezolanos. Esta línea de tiempo aterrizando ahorita, quiero saludar a mensajes que nos llegan de allá, de nuestra aviación militar bolivariana, ¿vale? Igualmente la Armada Bolivariana y por supuesto, bueno, nuestra Guardia Nacional Militar Bolivariana está activa en todo nuestro territorio nacional y nuestro ejército bolivariano y nuestra milicia bolivariana, 5 componentes hoy que están garantizando orden interno, defensa integral, desarrollo nacional. Pero yo quería entrar, Humberto, en algo que es importantísimo, guerra cognitiva. Porque tú sabes lo que pasa, que hemos estado hablando ya en simulación y juego, que buscan y teníamos que buscar de dónde podía ser los elementos, de dónde salía esta nueva operación psicológica, como tú lo estás hablando, y le diste ese enfoque perfecto. Vamos a ver ese video, lo tenemos por ahí, Guillén. Vamos a ver lo que tenemos por ahí activo.
Definitivamente las guerras ya no son lo que eran. Desde hace tiempo, antes del primer disparo, la población general es bombardeada psicológicamente sin tregua y durante semanas y meses a ambos lados de la trinchera. El terreno informativo psicológico y de las emociones cobra cada vez mayor importancia debido a los avances en tecnología y el uso masivo de redes sociales. Las grandes potencias militares lo saben, entre ellas la OTAN, que recientemente financió un estudio sobre la llamada guerra cognitiva. Un concepto que bebe de otros, como la guerra de la información, la cibernética o la psicológica, pero va un paso más allá. El objetivo ya no es cambiar lo que pensamos, sino cambiar la forma en la que pensamos. Una diferencia que, más que un matiz, nos adentra en un mundo de posibilidades nada tranquilizadoras, pero que debe conocerse. Ahí les va. Desde hace tiempo, pero cada año con mayor intensidad, nuestros cerebros son sometidos a una avalancha informativa como no se había visto nunca antes en la historia. A través de los medios tradicionales, pero sumándole la inmediatez que da Internet y el aluvión de enfoques y opiniones surgidos de las redes sociales, tanto de grandes cabeceras como de influencers, colegas, familiares y amigos. Y en el ámbito militar, esta avalancha está cada vez más presente en nuestras vidas. Los anuncios altisonantes, la exhibición de músculo militar, los movimientos de tropas, los envíos de armamento y las declaraciones cruzadas nos llegan cada vez más amplificados como parte de la llamada guerra no convencional. Es en esta realidad vertiginosamente cambiante donde aparece una nueva modalidad bélica, la guerra cognitiva. Un concepto acuñado en un estudio financiado por la OTAN hace poco más de un año, lo que deja claro el interés de la organización por esta nueva forma de confrontación. Antes la OTAN tenía 5 dominios de guerra: aéreo, terrestre, marítimo, espacial y cibernético. Pero ahora está hablando de un sexto dominio de guerra, que es el cerebro, es decir, la guerra cognitiva, es decir, el dominio del humano. No solo es una cuestión de propaganda, no solo es una cuestión de amenazas, no solo es una cuestión de explotar el miedo, es explotar las debilidades del ser humano. No solo quieren cambiar qué pensamos, como en la guerra de información, con la propaganda y las noticias falsas en las redes sociales, sino cómo pensamos y cómo recibimos la información. Simulación y juegos estratégicos. No te tenemos miedo, Biden, o Trump, o Unión Europea. Aquí a los venezolanos estudiamos claramente lo que es la guerra y los tipos de guerra. Y hoy, amplio espectro, vemos como un gobierno, un Estado-nación, todos los poderes del Estado están concatenados en base a esto. Mira, este es nuestro proyecto político. Esto es lo que estamos defendiendo hoy. Por eso es que quería que nuestro doctor, coronel en reserva activa, estudioso de todos estos temas estratégicos, que podíamos hoy ir viendo, ir dilucidando ante este juego estratégico que nos pone la realidad y está hoy en la aldea global activo. Tu apreciación, Humberto. Bueno, fíjate, con respecto a esta guerra cognitiva en este espacio llamado República Bolivariana de Venezuela, a ellos se les ha hecho cuesta arriba. ¿Por qué cuesta arriba? Bueno, porque aun cuando han tenido pequeños logros, como es la modificación de la conducta de una población, de un sector de la población joven, no es menos cierto que gracias a una visión estratégica del comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías, hemos sabido, digamos, en momentos fuertes poder paliar estos efectos. Gracias a que el comandante Hugo Chávez planteó primero rescatar, levantar las banderas de Bolívar, ese pensamiento profundo bolivariano de lo que es la patria, de lo que es el patriotismo, de lo que es la identidad nacional, de lo que es la necesidad de preservar el suelo patrio. Segundo, todos
este esquema comunicacional, entendiendo de que una de las grandes virtudes del comandante supremo Hugo Chávez es que todo el mundo lo cataloga como el gran comunicador, un comunicador nato, un comunicador que logró entender una comunicación diáfana, directa y rápida con las masas, y que entendió la necesidad de que el verbo, la palabra, era en ese momento histórico su mejor arma, ¿sí? Eso ha logrado paliar esta guerra o estos embates tan fuertes que hemos tenido durante un tiempo, digamos, vamos a llamarle así, largo, ¿no? Porque esto fue desde el primer momento que el comandante Chávez gana las elecciones hasta ahorita el 2024. No podemos decir esto de otros países. Ecuador, donde fue Correa quien prácticamente inicia todo esto, ¿verdad? Pero bueno, tenía todos los elementos de poder, digamos, del poder financiero en contra. Vemos como Argentina, fíjate tú que esa piltrafa que tienen actualmente como presidente, habla del kirchnerismo, ¿no? Pero en ningún momento mete a Macri en el juego. Y prácticamente, quien destrozó en 4 años todo lo que se había logrado con toda esta reforma social de progresista de Kirchner, fue Macri. Y Macri en 4 años destruyó. ¿Por qué? Bueno, porque superendeudó a Argentina. Y entonces este gafo lo que hace es decir que la culpa de la desgracia de Argentina es el socialismo de los Kirchner. De verdad que es un absurdo, pero él lo plantea. Y a través de esta guerra cognitiva es que logra llegar al poder, ¿sí? Entonces, también tiene sus reveses, pues. Por ejemplo, que Petro haya ganado en Colombia, bueno, que Lula haya tomado nuevamente el poder. Pero fíjate tú que en la Nicaragua de Ortega los embates han sido fuertes, muy fuertes, y donde han habido momentos en que prácticamente se debilitan la capacidad del gobierno. Me imagino que, digo yo me imagino porque de verdad que desconozco cuáles han sido las grandes políticas que ha hecho el presidente Daniel Ortega, pero han sido eficaces y eficientes tanto y en cuanto todavía se sostiene el poder. Otro país que nosotros sabemos que ha sido totalmente agredido brutalmente con esta guerra cognitiva ha sido Cuba, pero Cuba, gracias al pensamiento de Fidel, de Martí y Fidel evidentemente, ha logrado sostener, digamos, esa idea de la revolución y se mantiene actualmente. Estados Unidos, producto de la guerra cognitiva. Bueno, ahí quería llegar porque, fíjate tú. Pues yo quisiera también tocar... Hilarlo. Bueno, hilarlo. Fíjate, algo así como que... Volvemos a Chomsky. Claro, y Chomsky es el que tiene prácticamente... Porque ese es de ahorita, eso sí, es ahorita. Y Chomsky lo está diciendo. En Estados Unidos, mire, la situación no está tan clara como la gente piensa que está. Es un país que, de acuerdo a todos los análisis, estudios que se están dando, los Estados Unidos están en la antesala, están prácticamente abriéndole la puerta a una guerra civil. Entonces diría, ¿una guerra civil? Sí, a una guerra civil. ¿Por qué? Porque gracias a esa misma guerra cognitiva que se planteó y se generalizó y no tuvo, por decirlo así, compartimientos estancos para que no pasase de un lado a otro, hoy por hoy tenemos una población en Estados Unidos harta, ya colapsó. ¿Por qué? Bueno, porque las crisis periódicas continuas del capitalismo han logrado una población que está prácticamente por encima de los 60 millones en pobreza crítica. Se polarizó de tal manera la población en Estados Unidos que en cualquier momento, y bueno, están planteadas el inicio de estas operaciones porque se logró el efecto que se quiso lograr aquí con las elecciones del 28 de julio. Pues la guerra cognitiva influyó de tal manera en la población de que el único resultado que ellos podían aceptar era el triunfo de la oposición.
fíjate tú que se demostró ya desde el punto de vista legal, falta la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, de que evidentemente no lograron esa gran mayoría que ellos a través de las redes les daba esa sensación, y entonces ahora no hayan qué hacer porque es un fraude que ellos no han podido demostrar y que no han querido asistir a la instancia que debió, o que, perdón, que debió no, a la instancia que es por antonomasia la que iba a dilucidar todo esto, como era el Tribunal Supremo de Justicia, no asistieron, y al no asistir, evidentemente que ellos están prácticamente cometiendo delitos porque están desconociendo al máximo tribunal del país, pero tampoco tienen las pruebas para poder demostrar que ellos tienen la razón. Entonces, en esta guerra cognitiva, que fue prácticamente su mayor momento para las elecciones del 28 de julio, al menos aquí en Venezuela, evidentemente que fue un fracaso, porque como la intención de la guerra, además de que te den qué pensar, es el cómo pensar, se les olvidó que la realidad era totalmente diferente. Vamos a ver otro video, que por ahí nos tiene preparado Mejía. Está también Guillén por allá. Vamos a ver ese video. Actuamos. El estudio sobre guerra cognitiva, encargado por la OTAN, es obra de un contraalmirante francés afincado en Estados Unidos y con un cargo en el seno de la Alianza Atlántica. En el texto, la guerra cognitiva se describe como la militarización de la ciencia del cerebro, muy necesaria en una época en la cual desarrollar capacidades para dañar las habilidades cognitivas de los oponentes será una necesidad. Cita textual, ojo, no crean que esos oponentes cuyas habilidades cognitivas hay que dañar, a los que se refiere el estudio, son principalmente los soldados, oficiales y altos mandos militares del enemigo. No, la estrategia, según el autor, se dirige a la totalidad del capital humano de una nación. En otras palabras, y tal como vengo haciendo, cito textualmente, cualquier usuario de las modernas tecnologías de la información es un objetivo potencial, es decir, personas como usted y como yo. Así, la idea de convertir a los ciudadanos en armas a favor de los intereses de la OTAN está presente a lo largo de todo el texto. Además, esa guerra cognitiva tiene otra característica muy diferente a la de muchos conflictos pasados y recientes. Se libra de manera permanente, haya o no conflicto armado en curso. Tal como reza el informe, sin principio ni fin, esta conquista no conoce descanso, marcada por las notificaciones de nuestros teléfonos inteligentes en cualquier lugar, 24 horas al día, 7 días a la semana. Al contrario que la propaganda bélica clásica, en la guerra cognitiva, todos participan, en su mayoría sin darse cuenta, en el procesamiento de la información y la formación del conocimiento. Mientras los individuos se sometían pasivamente a la propaganda, ahora contribuyen activamente a ella. Fin de la cita. Fíjate, fin de la cita. Estamos simulando hoy, estamos jugando hoy lo que es la interpretación de esta guerra de amplio espectro, que en teatro de operaciones, como estamos viendo, porque uno tiene que buscar los soportes. Uno puede estar inventando cosas que no son. Ahí hay una realidad. Ahí al menos hay elementos que uno está viendo hoy de convicción que vienen y desarrollan quiénes son los que están claramente identificados en lo que es esta operación militar de amplio espectro. ¿Pero para qué? ¿Por qué militar? Porque buscan es falsear las realidades de los pueblos y de los estados-nación. ¿Qué podemos decir en todos estos temas, Humberto, ya culminando este segmento? Porque es importantísima esta reflexión. Claro. Estamos viendo dónde está el meollo de todo este asunto claramente y preciso ahí. Sí. Tú como investigador en todos estos temas, claro, de la polimorfología. En este caso, fíjate tú que los estudios, los análisis, ¿no? Porque este trabajo, no vayan a pensar que es un trabajo individual de... No, no, aquí hay N cantidad de investigadores. La inteligencia estratégica del Estado se ha abocado a entender el fenómeno, se ha abocado a estudiar el fenómeno. ¿Por qué? Bueno, porque en este teatro de operaciones, que es el cerebro, como se está planteando, y en vista de todos los efectos que ha causado, vamos a llamarlo ahorita, recientemente,
antes del 28 de julio. Que se esperaba esta receta. Claro. Se esperaba esta receta. Antes del 28 de julio, el 28 de julio y post 28 de julio, nos damos cuenta de que, fíjate tú, se centró en una población, entre comillas, vulnerable. ¿Por qué? Vulnerable porque aquí ha habido, y hay que reconocer que uno como padre también cae en la sensación de que ve al niño, al joven, sentado dentro del cuarto o en la sala con el teléfono en la mano, y uno lo que dice, bueno, él está seguro ahí, está tranquilo, y mientras él está tranquilo y no está incomodando, entonces uno también se siente tranquilo, ¿no? Pero quizás el error de no verificar y conversar con él poco a poco, a ver qué es lo que está viendo, qué es lo que está recibiendo. ¿Por qué? Bueno, porque influyeron de una manera directa en ese sector de la población que antes del 28 de julio, incluso el 28 de julio, estaba tranquilo. Pero cuando los resultados, la realidad, vamos a llamarle así, les explotó en la cara y les dijo que no era como ellos lo estaban planteando, inmediatamente pasaron al plan B, que fue exacerbar esa violencia sin sentido, porque al final uno como analista, cuando uno veía todas esas acciones, uno decía, pero esto es una masa céfala, una masa sin coordinación, una masa sin dirección, que explotan de una manera violenta sin ningún sentido. Entonces, evidentemente que uno se dio cuenta que esta situación, ojo, una respuesta que veníamos prácticamente, bueno, vamos a decirlo así, primero categorizándola, ¿no? Y que ya sabíamos cuál era la respuesta porque ellos mismos lo habían planteado, que era el uso de la violencia, y solamente para llamar la atención porque no tenían una dirección concreta como tal, ¿no? Ojo, pensar que porque ya ocurrió todo esto, eso terminó, no ha terminado. Les comento, no ha terminado. Esta gente, en atención a que todo eso que ellos están haciendo y prometieron fue cancelado, entonces ellos necesitan justificar ese dinero, ¿no? Este plan continúa. Lo único bueno es que tenemos unos servicios de inteligencia, tenemos un Estado, tenemos un presidente que ha demostrado nervios de acero, porque, y una cabeza fría en el sentido de que no se ha vuelto, por decirlo así, no se ha vuelto loco, no ha caído en la tentación de lo que ellos querían, que era responder con violencia para iniciar una guerra civil y propiciar la intervención. El presidente Nicolás Maduro, gracias a la experiencia, gracias a la formación que recibe directamente del comandante Hugo Chávez, ha tenido unos nervios de acero, una tranquilidad, vamos a llamarle así, clara, una visión, una comprensión de la realidad de la realidad venezolana y de la realidad que ellos quieren demostrar al exterior, ¿sí? Aun cuando presidentes que se consideraban, por decirlo así, amigos o aliados, han tenido sus dudas, el presidente de la República, recordemos que fue canciller y es uno de los que ha propiciado la diplomacia bolivariana de paz, ha entendido, ¿verdad?, y ha soportado de una manera estoica todos estos embates. Hoy por hoy podemos decir que tenemos una Venezuela en paz. Recuerden de que lo he comentado, la gran virtud que ha tenido el presidente durante todo este tiempo, durante todo este ataque desmedido, es que se ha podido tener una Venezuela en paz. Y eso es lo que ha permitido que hasta ahora comience la senda la senda del desarrollo, y que esos números, que no fue que solamente los dijo el presidente, lo dijeron diferentes organismos multilaterales desde el punto de vista de los estudios económicos, de un crecimiento de 3 puntos, 4 puntos, algunos plantean 5 puntos, pero que ha logrado, por decirlo así, una estabilidad económica con respecto a la inflación, con respecto al dólar como tal, y que seguimos en una senda franca de crecimiento. Entonces, evidentemente que gracias a esta postura del presidente Nicolás Maduro, a su equipo de trabajo, porque hay que recordar que el presidente,
No es solamente un solo ser humano, no, es un equipo de trabajo que le ha permitido al presidente de la República llegar a estos escenarios y a estos estadios de paz. Y no es una pausa, Humberto. Quiero agradecerle todos los mensajes que nos llegan. Por ahí vamos a irnos ya a una pausa. Nos vamos ahora con otro video. Vamos a ir a una pausa y volvemos. Una corte de Estados Unidos anunció la subasta de Citgo. La subsidiaria de PDVSA ya ha sido secuestrada por el mismo Estados Unidos y puesta a cargo de Juan Guaidó. $13 mil millones en riquezas venezolanas van a ser transferidos a manos de multinacionales de Estados Unidos. Un robo nunca antes visto en el mundo, sin que Venezuela tenga siquiera el derecho de defenderse. Un robo que la oposición apoyó, pidió en forma de sanciones y ahora está contenta de haberlo conseguido. Esta es la palabra, robo. Y este es para ellos solamente el primer paso. Lo que quieren de verdad es dominar todo nuestro petróleo, como lo declaran sus propios líderes. Entonces hoy, ¿qué hay que hacer? No solamente con PDVSA, un proceso de apertura total. ¿Apertura es privatizar? Claro, claro. Ojo, quien roba y entrega tus riquezas no merece tu confianza. Citgo es de Venezuela. Citgo es de los venezolanos. Perfecto, del que estamos trabajando temas que son de la cotidianidad ya, porque estamos hablando de lo que tenemos aquí al lado. Y es una forma de implosionar nuestros derechos humanos, los derechos que son de todas y todos, porque es irrumpir contra unas estafas que están ahí, que están gravitando aquí, en este tipo de aparatos, alejado de la realidad. Quiero felicitar y mandarle un saludo a todas las instituciones del Estado venezolano. Todas y todos los altos funcionarios, los cuadros medios y el servidor público de a pie. Porque es importante hoy el esfuerzo que se está haciendo ante esta gran estafa que está gravitando a nivel global contra la República Bolivariana de Venezuela. Yo quería escuchar, Humberto, las palabras de nuestra presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, que dio un resumen y del que hoy es bueno escuchar, escuchar la realidad, escuchar la verdad. Igualmente al Poder Ciudadano, que ha hecho un esfuerzo en acompañar todas estas acciones que constitucionalmente están aquí. Están aquí. Todo está dentro de nuestra Constitución. Vamos a ver esas imágenes. Se efectuaron las audiencias orales de los representantes de los partidos políticos, así como de los excandidatos según el cronograma establecido mediante sentencia del 5 de agosto del 2024, ratificado el 6 del mismo mes y año, en la que debían consignar todos los instrumentos electorales que poseen y que fuesen de relevancia jurídica relacionados con el proceso de elecciones presidenciales celebrados el 28 de julio del 2024. Esta sala electoral pasa a realizar las siguientes consideraciones. Primero, se reitera que el Consejo Nacional Electoral, como órgano rector y máxima autoridad del poder electoral en la República Bolivariana de Venezuela, compareció en pleno con todos sus rectores y rectoras principales, encabezado por su presidente, doctor Elvis Eduardo Hidrobo Amoroso,
dando cumplimiento a cabalidad con el requerimiento formulado por esta sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia al consignar oportunamente y en tiempo hábil todos los recaudos vinculados con el proceso electoral. Segundo, se deja constancia que fueron legalmente citados 38 representantes de las organizaciones políticas, así como los 10 candidatos que participaron en los comicios presidenciales, sumando un total de 48 ciudadanos convocados a comparecer en esta instancia judicial. Tercero, en atención a las referidas citaciones, acudieron oportunamente las 38 organizaciones políticas postulantes, consignando 33 de ellas el material electoral requerido, siendo estas las siguientes. Primero, Venezuela, Movimiento Primero Justicia, Unión Visión Venezuela, Venezuela Unidad, Acción Democrática, COPEI, Movimiento Republicano, Bandera Roja, Derecha Democrática Popular, Unión Nacional Electoral, Voluntad Popular, Alianza Política Asamblea, Renovación y Esperanza, sus siglas AREPA. Esperanza por el Cambio, Soluciones para Venezuela, Min Unidad, Cambiemos, Avanzada Progresista, Movimiento Ecológico de Venezuela, Fuerza Vecinal, Confederación Nacional Democrática, sus siglas CONDE, Partido Socialista Unido de Venezuela, sus siglas PSUV, Tupamaro, Patria para Todos, sus siglas PPT, Movimiento Somos Venezuela, Organización Renovadora Auténtica, sus siglas ORA, Por la Democracia Social, sus siglas Podemos, Partido Verde, Enamórate Venezuela, Movimiento Electoral del Pueblo, sus siglas MEP, Partido Futuro Venezuela, Partido Comunista de Venezuela, sus siglas PCB, Unidad Popular Venezolana, sus siglas UPV y Alianza para el Cambio. De igual manera, de los 10 candidatos citados, acudieron 9 de ellos, a saber, los ciudadanos Antonio Ecarri, Enrique Márquez, José Brito, Luis Eduardo Martínez, Daniel Ceballos, Javier Bertucci, Claudio Fermín, Benjamín Rauseo y el presidente Nicolás Maduro Moros. Por otra parte, se deja constancia que las organizaciones políticas Alianza al Lápiz y Movimientos Centrados para la Gente no consignaron el material electoral requerido, así como tampoco lo hicieron los excandidatos Antonio Ecarri y Enrique Márquez. Cuarto, se deja constancia que el excandidato Edmundo González Urrutia no asistió y, por tanto, no cumplió con la orden de citación, desacatando con su inacción el mandato de esta, la más alta instancia de la jurisdicción contenciosa electoral de la República Bolivariana de Venezuela. En consecuencia, no cumplió. Fíjate, estábamos con las declaraciones de la doctora Carislia Beatriz Rodríguez Rodríguez, quien es nuestra presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, con el respeto que embiste nuestro alto tribunal, a ella y a todas y todos los magistrados que componen nuestro alto tribunal. Son las instituciones del Estado, igualmente el Poder Ciudadano, que ha estado acompañando en manos directamente del doctor fiscal general de la República, Tarek William Saab, es decir, todo el Poder Ciudadano como tal, igualmente todo está investido de una solemnidad
constitucional, Humberto, porque hubo una estafa cognitiva en las redes y ha tenido que el Estado, producto también de un ataque cibernético que sufrió el Consejo Nacional Electoral, ha tenido que el Estado completo investirse solemnemente, constitucionalmente, en resolver, como se está haciendo, apegados a la ley, con los elementos de convicción. Haya al que no se presentó, eso está en la ley, yo no puedo juzgar eso, porque uno está en el equilibrio. En esa dama sin rostro y con una balanza. Son esos que podemos ir hoy construyendo, Humberto. ¿Qué podemos decir de esto? Bueno, pues tenemos otra cápsula por ahí. Bueno, en atención a lo que ocurrió o a lo que está ocurriendo, porque eso está ahorita en pleno desarrollo. El desacato, todo el mundo conoce que eso implica unas acciones legales que tengo entendido que el Tribunal Supremo de Justicia en sala electoral se está reservando, pero se reserva, ¿no? Lo otro es que volvemos, como tú lo acabas de decir, ese fraude cognitivo, ¿no? Una estafa cognitiva. Si ellos cantaron fraude, ellos tenían que demostrarlo. Ahora, el tema es que en esta guerra cognitiva les han hecho creer a ese grupo disociado. Porque ellos sí están claros, no vayan a pensar que ellos no están claros. Ellos están claros lo que están haciendo. Le están haciendo creer a esa fracción que no van a reconocer y desconocen de plano a las autoridades del Estado, pues a las instituciones del Estado, en este caso, el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia. Y entonces es algo así como que en esa estafa cognitiva, como lo dice Luis, le han hecho pensar y creer. Una línea categorial que salió en simulación y juego. Estamos trabajando eso, güey. Claro, es válido. Estamos trabajando es válido. Todos estos elementos que hemos presentado claro, hoy. Y es válido porque es una estafa cognitiva, ¿no? Con respecto a la realidad, esta gente cree que las acciones que están tomando estos, vamos a llamarle así, loco, porque lo que son es uno loco, es de carácter supraconstitucional. Están por encima de la Constitución, porque cuando uno habla con determinadas personas, y da lástima porque en algunos hay afectos desde el punto de vista de la amistad, entonces ellos llaman que lo que salió a protestar fue el pueblo. No fue el pueblo, fueron unos vándalos. Pero fíjate, vamos a ver otro video que okay. Nos tiene Guillén por ahí. Gracias, Guillén. Vamos a ese video, porque este es un mexicano que es periodista, ha estado aquí. Vamos a ver un poco esto también que va concatenado con la realidad de la Venezuela de hoy. La Venezuela del petróleo, vamos a verlo. Una Venezuela. ¿Qué pasa en Venezuela, Alfredo? Mira, el tema de Venezuela es un asunto añejo, no es novedoso. Viene desde Spikman. Escribe S-P-Y-K-M-A-N, es un gran geopolitólogo holandés-estadounidense, y es muy sencillo, que además les afecta a ustedes a Tabasco, no creas que están desligados. Uno por todo lo que es el Golfo de México y el Mar Caribe, estoy hablando de geopolítica pura vista por Estados Unidos, Yo mi opinión es más dura todavía. Y obviamente el petróleo. Es decir, Venezuela es la primera reserva de petróleo convencional y no convencional del mundo. Tiene mucho oro, tiene tierras raras, etc. Obviamente, si el que sea el que esté en la presidencia estuviera con Estados Unidos, pues no habría problema. Aunque fuera un dictador. Lo que sea. Te doy ejemplos, mira, no quiero hablar mal de mis paisanos. De las petromonarquías árabes, no acabaría, nada más compara, ¿no? Es más, el mismo Jimmy Carter, y conste que yo no soy muy promaduro, es decir, yo que los merezco, yo ahorita estoy en esta fase a favor de lo que dice Rusia, que el comunicado de Montevideo, pues para arreglar ese asunto, ¿no? Obviamente hay una oposición
pero estimulada desde afuera. Entonces el tema es... El petróleo. El petróleo que lo quiere Estados Unidos. Venezuela se escribe con P de petróleo. Bueno, y ahí te dice lo que dice Spigman. Spigman, después de la Segunda Guerra Mundial, no creas que es algo nuevo. Mira, quienes conocemos muy bien Venezuela, pues yo voy cada año, una vez al año. ¿Sigue siendo? A pesar de todas las circunstancias. Oye, fíjate que me invitaron estaban muy interesados en lo de México y me invitó Telesur a ser el comentarista estelar, lo digo con muy de rigor, para la elección de México. Y tuvo mucho éxito, porque ahí pues hablamos del tsunami electoral. A mí me tocó ese tsunami electoral, que veo que la oposición en México todavía no está enterada, Ya vamos a hablar de eso. Que los aplastaron. Bueno, ya vamos a hablar de entonces, eso. Entonces comenta Spigman, fíjate, que el mar Mediterráneo de Estados Unidos es el Golfo de México sumado del mar Caribe. Fíjate, es lo que se llama en términos geopolíticas el soft belly, el bajo vientre de Estados Unidos. Tú recordarás que incluso en la época de Reagan tomaron una islita ahí, Granada. No pueden dejar nada. Ahí es donde se le pueden meter los rusos y los chinos. Y obviamente los rusos y chinos ya están en Venezuela, pero ya China saliéndose un poco. Y Rusia sabe que ese movimiento metió toda la carne al asador, Estados Unidos. Colocó a Elliot Abrams, que es el antiguo criminal, literal, lo digo, no es un adjetivo, condenado por la Corte de Estados Unidos, y luego fue perdonado. Y ahora es el que está manejando la agenda de derrocamiento de Maduro. Eso es importante. Elliot Abrams, del famoso Irán. Fíjate, la estafa cognitiva, será por petróleo. Elliot Abrams ahí y otros más que tiene el Estado profundo operando para implosionar nuestro Estado-Nación. Claro, claro. Mira, con respecto a esto hay dos visiones, ¿no? Una no es ni mía ni es de Venezuela, es de un pensador dentro de los BRICS que plantea algo que es, bueno, es tenebroso, ¿no? Pero plantea el hecho y que recoge el sentimiento del presidente Hugo Chávez, porque recordemos que antes de que llegase Chávez al poder, la visión que había aquí de estos pseudo inteligentes, de estos tipos que son una lumbrera, era que toda la producción era para los Estados Unidos, que todo el petróleo que había aquí era para los Estados Unidos. El presidente Chávez lo primero que plantea es la diversificación del mercado. No es posible que todo el petróleo sea para los Estados Unidos y el resto del mundo qué, porque entonces era venderle petróleo a los Estados Unidos para que los Estados Unidos le vendiesen petróleo a todas estas demás naciones a otro precio. Bueno, nosotros pudiésemos acortar, y eso fue lo que planteó el presidente, Petrocaribe, con las relaciones con Cuba, con las relaciones con muchos países de Sudamérica, que era la diversificación del mercado petrolero, ¿sí? Pero lo que se plantea desde los BRICS y varios pensadores europeos es que nosotros tenemos que evitar bajo todo evento, bajo toda costa, que los Estados Unidos se apoderen del petróleo venezolano. Fíjense la idea central que se planteó el presidente Chávez y que tenemos que nosotros plantearlo en este momento como el principal objetivo nacional. Evitar a toda costa que los Estados Unidos se apoderen del petróleo venezolano. De apoderarse los Estados Unidos del petróleo venezolano, estaríamos en presencia no de la tercera, porque yo creo que ya no vamos ni siquiera por la tercera. Yo creo que en atención a todas las guerras que han ocurrido, vamos por la quinta, sexta guerra mundial. Tenemos que preservar nuestros derechos, claro, derechos humanos, a toda costa. Que constitucionalmente tenemos esto aquí. Y por eso los derechos humanos es tan compleja. Estamos promocionando la defensa estratégica. Y por eso es que es tan compleja esta defensa estratégica del Estado Nacional Bolivariano. ¿Por qué? Porque es en todos los ámbitos, en el ámbito económico, político, bueno, vamos a llamarle así, diplomático, en todos los ámbitos. Todas las dimensiones. En todas las dimensiones, porque hasta en la guerra cognitiva hay que plantear una defensa, ¿no?
Hoy por hoy yo soy tutor de una tesis de una doctorante, Eleni Romero, quien está planteando la plasticidad cerebral, saludos, porque su propuesta teórica es con respecto a la plasticidad cerebral y la importancia que debe tener la plasticidad cerebral en los decisores, en los aspectos de la defensa integral de la nación. ¿Por qué? Bueno, porque a partir de ahí, aguas abajo, fíjense de que una de las ideas para contrarrestar la guerra cognitiva es a través de generar toda una serie de programas para que se desarrolle la plasticidad cerebral. ¿Por qué? Bueno, porque la plasticidad cerebral está orientada en actividad física, ocio y recreación, alimentación, preparación académica y la suma de las experiencias. Eso, entonces, son los derechos fundamentales. Claro, y entonces a través del desarrollo de la plasticidad cerebral es que podemos contrarrestar esta guerra cognitiva que nos estamos, que somos ahorita, por decirlo así, el foco actualmente. Berto, quiero agradecerte, coño, hermano, de verdad, todo este trabajo. Gracias. Académico, no es poca cosa con que nos estamos enfrentando, estamos promocionando la defensa de nuestros derechos humanos. De verdad, quiero agradecer a todo este equipo perfecto, quiero saludar a todo el Estado venezolano. Creo que ahorita hay que investirnos de lo que es. Mira, aquí está, no nos separamos siempre aquí en nuestra Constitución. Que pasen un feliz día a todas y todos, Humberto. Nos vemos en otra oportunidad.